Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Ibai, defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Y la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡La única! ¡Y verdadera! ¡Cadena nacional! ¡Y mundial! ¡Despiértate, soplador! ¡Alerta, compadre! ¡Alerta, alerta! ¡Presente el programa, compadre! ¡Huepitas! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es fútbol. Uy, qué rico. Aquí estoy con mi dupla. ¿Cómo le va, dupla? Buenas noches. No es para que hable, sino para presentar al conductor de esta programación, Carlos Víctor Morales. Adelante. Usted manda ahora. Vale, ve. Muchas gracias, Carlos Alejandro. Muchas gracias, don Gufredo. Gracias a ustedes, queridos televidentes, que están del otro Dígame, lado. Dígame, doctor. Y que son parte importante de este programa. Que cada noche los acompaña. Esto es fútbol en Marca 90. El reloj ya marca las 22 horas y aquí estamos para compartir con ustedes nuestra programación. Arranco saludando. Está ya conectado Esteban Ávila, ¿no es cierto? Despiértate, soplador. Perfecto, ya voy a ir con Esteban Ávila. Antes voy con el otro Esteban, con Esteban Andrés. Los malos. Trajo papeles, mirá. Trajo documentos. Enfócame. Ahí acá están los contratos de los jugadores de Melec. A esa huevada. A estas alturas, el año pasado sacaba toda la parte económica y hacía, ¡mire! ¡Mire! ¡Señor Alfaro! ¡No sea farsante! ¡No se tiene que presentar! ¡Mire! ¡Mire! Y así, así, acá, acá, sí, acá. Ya te pagó, hoy, no seas llorón. Hoy están ahí abajo de este piso. Perdónalos, Beto. Gracias. Perdónalos, Beto. Gracias, Rico. Perdónalos. Y uno de esos lo que era que hacía así, que no te tiene que presentar. Por eso te bloqueé. Está acá. Ahí está. El que aceptó la refundación. Dale. Estás escondido y callado, ¿no? Coherencia, señores. No es refundación. Coherencia. Siempre hay que ser el mismo. Esté quien esté, sea quien sea. Siempre el mismo. Bueno, gracias, Esteban Ávila. Guachito Sánchez. Me ¿Ese fue su saludo? No, no, Esteban Ávila no. Esteban Ávila no. Nombre, porque estamos... No dan nombre. ¿Usted venía el año pasado con hoja? ¡No! No le guilles el no. ¿Quién venía con hoja? Que el abogado no te alcahuetea, por favor. ¿Quién venía con hoja? Esteban Ávila. No, ¿quién venía con hoja acá y decía que el señor Alfaro está haciendo todo equipo malo, equipo esto, que esto? ¿Quién venía acá? Esteban y hacía así. Ávila. Esteban Ávila. ¿Eh? No. ¿Quién hacía así? Que no se presente. ¿Quién hacía así? ¡Ya me calenté! Ya, pero no se le va. Ya, Esteban Ávila era. Esteban Ávila. Claro, porque yo nunca traigo papeles. No, ahora todo está bien. El equipo está. Ya pediste que no venga yo. Salude formalmente y refute lo que tenga que refutar. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. No, yo siempre soy dinámico. Despiértate, soplador. Fórmula 1, esta es una carreta al lado mío. ¿Cómo vas a venir si la gente sabe que yo amando con papel? Yo solamente soy número, registro, datos. En base hay datos, hay videos. Yo siempre. Sácalo, hay un archivo, sácalo, te lo voy a traer. Sácalo, sácalo. Cuando venía y le exigías al señor muchas cosas. Incluso, equipo grande, le decías, jugadores de jerarquía. No, por favor. Vea que me encantó el programa de anoche. No lo agreda. Sin que nadie se exalte aquí. Perdón, todos Chino, conversamos y debatimos. Pero él decía que necesitaba jugadores de jerarquía en la era Alfaro. Ahora no dice nada. Oye, toda una vida he manifestado que Barcelona y Emelec pueden hacer más de lo que vienen realizando, que no se pueden contentar con traer jugadores de medio país. Ahora se convirtió en que Foca. Que no se pueden contentar con la refundación, que no se pueden contentar con cuatro la años ahora sin cambia, vacunar. Aquí nosotros... La semana pasada dijo que estaba bien la refundación. Ahora que no se pueden contentar con la refundación. No, señor, y yo siempre he manifestado. A este caballero que está allá en la capital de la República, que donde gira Barcelona, gira el fútbol ecuatoriano. Barcelona se propuso por años cristalizar el estadio y lo tuvo. Barcelona se propuso cristalizar, llegar a una final de Libertadores y lo pudo y después lo repitió. Lástima que no pudo conquistar el suelo americano. Barcelona se ha propuesto una serie de situaciones. Ahora sí, lo han ahora sí, pero claro, ya me di cuenta, mejorado. Ya está, ya me di cuenta, ya está. Cambiaste de un año a otro terriblemente. Y otro año tristemente, porque te tenían arriba, te tenían en el poste.
noche. Hizo la noche ahora amarilla. Todo está bien. Y todo el mundo copió la noche. La noche todo está la bien. Noche blanca, la noche colorada. Todo está bien no ahora. No venga a decir que yo he sido como tú. Y sabes lo peor, es que pierde Barcelona y no, no aparece. No, 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 cálmese, Guardiola. Cállate, pignípedo. ¿Sabes lo que es pignípedo? No, no me interesa ¿sabes? Eso. Yo tampoco ¿sabes? Sé. ¿Sabes lo que es un xenófero? No, no sabes. Anda, anda estudio entonces. Lo que te quise decir es que no tienes materia gris, que no tienes ni siquiera bien terminado. ¿Cómo puede ser que una persona cambie así? ¿No te acordás en junio cuando trajo todas las hojas? No, señor. Y hacía así y le decía, póngame, no. Póngame, miren. Pignípedos no, son las, se... las, los, que, los animales, los animales esos que viven. Y ahora, ni una hoja trae. Nada, nada. Claro, mira lo que te dice, bueno, que tú vives en el Ártico. Yo, por eso que eres parte, frío, guachito, por eso que eres gélido, por eso que no tienes un razonamiento con intensidad. Hueputas. Guachito, la parte que no entiendo es por qué viene esto aquí al tema. No sé, yo tampoco. Empezó con una serie de papeles sucios y mugrosos. Por lo menos trae un papel limpio. Algo que te sirva de referencia, de orientación. Viene y saca un poco de papeles mugrosos. Que seguramente, como hoy, no le fue el asistente de cocina. O sea, entonces, le propongo, él, como se la da de cocinero, él creía algo. Que estaba en la cocina de un emérito canal del país. Le propongo algo. Olvídese lo que dijo Dreher. Salude formalmente. ¿Y qué va a decir ahora? Que está bien los juveniles. ¿Qué vas a decir? ¿Qué puede decir ahora? Déjalo que la hable el tema que quiera. Deja oír por la chucha. He criticado bien clarito. El fútbol ecuatoriano con todos sus equipos debe repartir riqueza. Pero lo que estamos viendo es que cuando supuestamente... No, 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 habla de Barcelona, no de otro equipo. No pudieron administrar. Y ahora que se viene con menos millones, va a ser bien difícil que se puedan administrar. Eso es lo que he manifestado. Pero no habla de los demás. Habla de Barcelona. Para mí es irrelevante. De Barcelona. Para mí es irrelevante. Así como hablabas. Vas a venir a decir que es lo que yo tengo que hablar. Yo hablo lo que yo medianamente crea y interprete, que es motivo de atención, de cautivación y de fascinación en nuestro medio. En este momento, Barcelona, creo que no cautiva. De hablar huevada han concluido. El que está cautivando el tema selección ecuatoriana, pero como tú eres cómplice de esos llamados extraños que se hacen en la Federación Ecuatoriana, gracias, que queda guachito. Puro. ¡Cállense ya, pues! Del tema central, que es selección nacional. Gracias. ¡No, grites! Déjalo ya, no lo alborotes más. Gracias, guachito. Déjenme recomendar Jaboline para ver si nos calmamos. Arrancaron muy acelerado. Vamos a ponerle Jaboline al carro. Ese es el que tiene que acelerar. Toma un buen lubricante. Jaboline. Por algo, quienes saben de motores lo recomiendan Jaboline. Kilómetros y kilómetros de confianza y de poder. Por eso en todo Ecuador se dice... Se dice ja, se dice bo, se dice Jaboline. Se dice bo, se dice ja, se dice bo. Jaboline, Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Siempre con Jaboline. Lo presento, lo saludo, le doy la bienvenida. Él tiene lista la pepa Jaboline. El maestro de maestros, el GOAT de marca 90, Ufredo Borbor Maldonado, presidente de la corporación Pepa TV. Por favor, bienvenido. Eso es huevada. ¡Buenas noches! Un abrazo enorme a los ecuatorianos en el mundo entero. Un placer saludarlos. A propósito de Jaboline, está muy cerca el reto. Que la mentira venga a mí. Está cerca el reto Jaboline 4, así que estamos listos junto al Beto para llevarnos el auto 0 kilómetro de Mecano. ¿Cuál va a poner usted, la derecha o la izquierda? Hermano, vas a abrir la toma que a mi Beto le gusta salir conmigo. No, no, pendejo, no. Por favor. Esta es la dupla que marca diferencia en las noches. Sí, señor. Sí, señor. Cumplió 30 años de arribar a nuestro país. Prácticamente un ecuatoriano más que está con nosotros. Oye, linda la nota del diario, la ley. La ley. Sí, señor. Universo a Ricardo Marcelo por esa nota. Pero aquí tengo una consulta que te la voy a hacer cuando te presente. Perfecto. Ya, ok. Muy bien. Señoras y señores. ¡Señoras y señores! La pepa Jaboline, tiembla Ecuador, 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 tiembla Ecuador. Que se quede la cámara con el Beto, que él también me la contó esta. Tiembla Ecuador, 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 tiembla Ecuador. Hoy, prácticamente, ahora sí, se hace la realidad. Quiero hincapié, tiene un pie en el AC Milan de Italia, señores. A Fiori hincapié se lo lleva el AC Milan de Italia. El AC Milan de Rumbuli estará el ecuatoriano Fiori hincapié. Y me lo contó Carlos Alejandro. Que porque hoy jugaron y ganó Leverkusen, ya tiene un pie en el Milan. Le encantó a la gente del Milan, se acercaron, le dice,
Usted es el próximo cerrado zaguero central. ¿Tú me dijiste eso, Beto? Yo no dije nada y está cerrado el libro de pases. Bueno, el técnico del Milan lo pidió. ¿Lo pidió? ¿Quién es el técnico? El futuro Alessandro Nesta del Milan va a ser el señor Piero Incapié. Pero el técnico... ¡Ah, hablarle! De Maldini. Pero el técnico, ¿quién es? ¿Ah? ¿El técnico del Milan, quién es? ¿El entrenador, pues? ¿Pero qué? ¡Abogado, apóyeme, abogado! Lo han recomendado varios técnicos al defensa ecuatoriano para llevárselo para que juegue. Ya sabe, en todo caso, y mucha gente pidió el acercamiento a Paulo Fonseca para que él se haga cargo de que a la dirigencia lo pida al ecuatoriano Piero Incapié ya con mucha antelación. Ya. En todo caso, el que prácticamente pidió a Piero Incapié es Paulo Fonseca, el director técnico del AC Milan de Italia. Pero en esta, ¿qué tiene que ver? No, pues sé que puede ser el mejor, o sea, mejor que Nesta. Puede ser. El mejor líbero del mundo que nosotros enfrentamos, yo tengo algunas entrevistas con Nesta, el mejor líbero, estaba Totti en el esplendor del mejor 10 de Italia, el Toro viene el mejor 9, Zambrota, Nesta, Cannavaro, jugaba al lado de Cannavaro, tipo cordial. ¿Y Maldini, Roberto? Lungo, lateral. ¿Maldini? Era lateral. Lateral. Lateral izquierdo. Nesta era el líbero. Néstor era el líbero y si está hablando Ufredo de eso, tiene que ser con mucha seriedad porque Néstor es uno de los defensores más respetables en la historia de Italia. Usted cree a mí y al Beto, ¿verdad? No, usted no, le cree a los dos. A ver, un momentito. ¿Usted confirma lo que dice Ufredo, Roberto? Estoy apoyando su gracias, tesis. Abogado, gracias. Si usted habla de Néstor, que le da el visto bueno... Me arrastra en el, no, la información. Hablando de un defensor, maravilloso, porque Néstor fue considerado el mejor líbero del mundo en el 2002. Y es un tipo con mucho asidero, credibilidad. Si usted dice que Nesta le da el visto bueno a Incapié, va. Porque no es lo mismo que Totti le dé, no es lo mismo. No es Totti. ¿No? Entonces, no, por supuesto. Estamos hablando de Nesta, la posición que él jugó. Así es, mi querido abogado, así es. Porque Piero y aquí nos adelantamos siempre con las pepas, nos adelantamos. No, yo me apoyo su tesis en gracias, cuanto abogado. A la genética de la información. Y usted que va por su segundo masterado en dirección técnica. En todo lo que es táctico. ¡Por Dios! ¡Dejen de ser perros! Oye, cállate, que están hablando los miles. Oiga, usted ya. Que trae los papeles, usted ha sido el generador de este conflicto que ha habido. ¿Generador? Usted traía papeles aquí. No esté negando. Y el degenerador. Le ha dado ese papel es mugroso. Se está degenerando. No, solamente yo quiero decir algo. Se ha citado para pasado mañana, jueves, la conferencia de prensa del profesor, el director técnico de la selección ecuatoriana, el profesor Da Vinci, que va a dar la nómina. ¿Qué? Becachese. ¿Da Vinci? ¿Quién es Da Vinci? Da Vinci. Becachese. Yo lo bauticé como el Leonardo Da Vinci. ¡Yo lo amo a Becachese! Ya. ¿Leonardo qué? ¿Cómo? ¿Leonardo? Da Vinci. ¿En qué equipo jugó? Da Vinci. ¿En qué equipo jugó? Oh, pues sí, no jugaba. Él es un... historiador. ¡Ayúdame, abogado, por favor! Historiador. Por supuesto, un hombre histórico, todo, creador, inventor. ¡Abogado, apóyame, abogado! Muchas cosas, Leonardo Da Vinci. Entonces, eso le he puesto al profesor Sebastián Becachese. Lo que quería decirle, mi querido Carlos Víctor, el día jueves se anuncia una conferencia de prensa. Nos va a demandar y también se dice que el viernes ¡atento, pendejos! La nómina. Yo lo que quiero decirle al profesor... Becachese, que el día jueves que se presente ante la prensa, dé a conocer de una vez la nómina. ¿Cuál es el misterio? Le digo, la rueda de prensa no es para dar a conocer la convocatoria. Ah, ¿no? Pero por eso digo, Carlos Víctor, yo sé que va a conversar con la prensa, seguramente va a tocar muchos detalles. Yo lo que digo que, ¿por qué no se da ese mismo día la nómina de la selección ecuatoriana? Las convocatorias... Sería bonito que se presente el profesor Becachese y diga, señores, buenas tardes, buen día, aquí estamos, aquí vamos a dar a conocer la nómina de los 30 jugadores que estarán presentes. Siempre con auspicio comercial, un crédito.
O sea que el auspicio tiene que ir auspiciado, si no, no va. Es que así ha sido últimamente. Ya, está bien. Está bien, Carlos Víctor. Si eso representa un ingreso económico, si eso representa además una expectativa, si eso representa un entusiasmo, si eso representa un incentivo para bájale los la válvula, Chino. Un incentivo para los Kendry, bienvenido sea. Tómate todo, Kendry, entonces. Escucha, cállate, Carlos. Hasta para hablar las pendejadas que te habla, hay un límite. Y al límite llegó, está ahí paradito, ahora sí espere más tarde su turno, refresque las ideas, que yo voy a recomendarles Sportbet. La casa de pronósticos deportivos 100% ecuatoriana se llama Sportbet, donde usted puede jugar, puede pronosticar de manera simple, rápida y sobre todo segura. Sportbet. Ahora que estamos en días de Champions, juegue los partidos de la Champions en Sportbet. Te tenemos una sorpresa, un bono de $5 para que vivas cada encuentro con la emoción de siempre. Regístrate gratis y empieza a pronosticar con las mejores vibras. Recuerda que tu primera recarga te obsequiamos el 100% extra. Juega simple, juega rápido y juega seguro en Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú, el campanazo Sportbet. Bueno. Presento el saludo de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, luego viene Vito Muñoz, también tengo al abogado si va a extenderse con la intervención de él, pero voy a saludar con Carlos Alejandro. Y yo no. Espectacular. ¿Y este Vita? Ah, perdón, no. Cállate tú, chucha. No, te puedes ir. Pido disculpas, Esteban Ávila. Lárgate, salado, chucha. Pido mil disculpas, Esteban Ávila, pero alteré el orden, ¿verdad? Es responsabilidad mía. Usted ya lo anunció. Voy a saludar con el Beto Alfaro. Te recibió felicitándolo como niña. Por la muy buena nota que dio Diario que publicó Diario Universo y donde de verdad se revelan unas cosas que yo al menos en los años que lo conozco no sabía. Pues. No sabía. Que hasta Melec estuvo interesado en traerlo hace mucho tiempo antes de llegar a Barcelona. Eso es huevada. No sabía. Claro, porque Beto, Melec jugaba bienvenido. Bien. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Un abrazo. Tengo tres programas diarios para todos los compañeros y un abrazo a toda la que nos sigue siempre por Marca 90. Sí, agradecerle a Ricardo Vasconcelos, a la gente del Universo, la nota por los 30 años. Un pendejito. Aquí en el Ecuador, en el país, en Guayaquil. Y sí, muy orgulloso. La realidad de esa revelación fue que en el año 92, cuando yo estaba en el Español de Barcelona, me llamó. ¡El Toto! ¡Bobo! Me llamó a mi casa de la ciudad de Barcelona el Toto Capitano. El Toto Capitano estaba asistente del Indio Solari en Tenerife, que estaba en primera división. Y me propuso, en ese momento yo jugaba poco porque estaba Javier Clemente, el entrenador del Español, el abogado. Un amigo. Un amigo, el Vasco. Muy querido, técnico de la selección española 94. 8 años fue entrenador de la selección española. No le gustaban los argentinos, odiaba a Menotti. Tuvo un problema con Menotti y Menotti le contestó esto. Dice yo con este hombre no puedo hablar, no tengo ese verbo. Peleó sí. Con Menotti, pero radicalmente. Usted sabe que el día que estaba, cuando yo voy, había en ese momento un yugoslavo, Yugoslavia. Eso fue hace 40 años. Correcto. Vea. Oiga, respétalo. Formado. Se llamaba Lugo Petrovic. Y a los 4 partidos lo echaron. Toma Javier Clemente y esa noche, yo lo recordé con Jorge Valdano, ahora que vino a Guayaquil, me llamó Jorge a mi casa y me dice, Alfarito, no vas a jugar más. Y digo, no, pero yo entreno bien, soy de la escuela de Bilardo, voy primero en la fila. Nada, no jugué más. Jugaba poco, jugaba casi nada. Me llama capitán y me dice, Beto, agarré Emelec. Año 92. Fue 2 años antes de llegar a Barcelona. Agarré Emelec. Eres un lindo proyecto, así que quisiera llevarte conmigo. Y yo digo, Toto, te agradezco mucho, me siento honrado, pero claro, luché tanto por venir a Europa, a España, que voy a intentar seguir peleando por ganarme un lugar. Pero sí se dio ese llamado, Carlos Víctor, que yo mencioné en esa nota. Para mí fue una revelación, te digo. No la sabía. Barcelona también me había llamado en su momento. Un año después me volvió a llamar el capitán Poulsen. Pero, discúlpame, cuando te llamó o te hizo la propuesta el profesor capitano, ¿ya te habían sondeado antes de Barcelona o no? No, todavía no. Ah, o sea, fue un no todavía porque no estaba después en tus planes volver. Después me llamaron de Barcelona
y después, un año después, y en la tercera oportunidad cuando hiciste Barcelona, en el año 94, yo ya de regreso en Independiente, ya ahí acepto la oferta. Bueno, ahí está entonces confirmada y con detalles lo que la nota que se las recomiendo. Vayan a la parte digital del Universo y leanla, está buenísimo. Ay, Esteban, ya mi amor, ya. Un perfil de Carlos Alejandro desconocido por para muchos. Por eso mismo es resentido. Porque nunca lo llamaron de Barcelona. No, sí lo llamaron. Bueno, voy a saludar con el señor Esteban Ávila. Esteban, de verdad te lo digo y públicamente mil disculpas, obvié tu nombre, me olvidé, pero usted sabe que mentiroso. Es parte importante de este programa. Adelante, Esteban. Hipócrita. Fácil de olvidar. Buenas. Si alguien quiere alguna prueba acerca de la... que en diciembre a mí me borran de acá, pues aquí hay otra, ¿no? Aquí hay otra. No faltan pruebas. No faltan pruebas. Ya me vas a hacer llorar, hoy. Última vez que le escucho eso, mi bye, porque yo le voy a cantar las verdades. Este ninguneo, Carlos Víctor, me ha... No. A mí me dijo, deja que hable Esteban Ávila, por amor de Dios. Que se, que el profesor Esteban Ávila. Cállate un ratito. Quiere ser la víctima que lo van a votar. Deja oír por la chucha. Y él tiene otro proyecto. Pero deja que es la vida de él, no te metas tú. Ah, bueno, ya. Esteban Ávila, otra vez te pido disculpas por esta interrupción. No, Carlos Víctor, esta impertinencia. Pasan estas cosas. Ah. Por favor. Parecen peladas. No, no, pasan estas cosas, pasan estas cosas, pasan estas cosas. Ah, buenas noches, mi querido Esteban. Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Ayer me imagino que esa seriedad, esa compostura que ha guardado el programa, está relacionada con el resultado, ¿no? Es, o fue, mejor dicho, probablemente el peor partido de Barcelona en el año. El peor. Es malo el pingüino, es malo. Y vaya que a mí me ha tocado ver Barcelona. Pero hoy es martes, seguimos hablando de Barcelona. Hoy es martes. No, no, es que si ganaba, es que si ganaba, seguíamos hablando. La selección ecuatoriana, por favor. Es el tema, yo lo que, es que claro, ya está la selección. Hoy es martes. Si ganaba Barcelona. Guachito no quiere hablar de Barcelona. Y eso que no vino ayer. Otra más. Y eso que no vino ayer. Porque de última vos no viniste ayer y por ahí por eso quiere hablar. Él quiere hablar de Barcelona. Ibai. Ya pasó. Los temas malos quieren hablar de Barcelona. Ibai, perdona la interrupción. Ibai, perdona la interrupción, te hago una consulta. ¿Has visto por si acaso ya en Quito al Pocho? 2 días que no ha venido al programa. Otro. Es que cuando pierden no hacen. No me vengas a encamar huevadas, pues. Otro. Es así, tienen esa táctica, pero aquí estaré yo siempre para recordárselos. Pero por otro lado, yo no quería que tampoco pase por alto el hecho de que Libertad probablemente descienda, pero la mejoría deportiva que ese equipo ha tenido con Juan Carlos León es muy notoria. Caigan en cuenta de una cosa en el partido del día domingo. Libertad no cambia ni de esquema, no cambia ni de posición, no cambia ni de propuesta del primero al último minuto. León hace los cambios recién al final del partido, ¿ah? Recién al final del partido, cuando lo mete Ávila en vez de Gonzalo. Eso no le diga, guacho, que se va a enojar. En fin. Así que Libertad también tuvo su mérito de ser un equipo serio, un equipo que apostó a lo parece que podía. Que olvidado que yo he dicho que si le saca que la camiseta no al todo de es el parece cualquier de equipo Barcelona, del medio para abajo. ¿No? Que es un desastre, lo de Barcelona es un desastre. En fin, mañana clásico capitalino por Copa Ecuador. Comente, novedades. Eso es huevada. Liga Deportiva Universitaria frente al Nacional sin público visitante. No sé si ustedes vieron. No, somos ciegos, no hemos visto. Sí, es muy probable que usted no lo haya visto porque se le quemó el televisor en la casa. No, caballero, porque yo sí he dicho que los directivos de Ecuador están llorando por plata y no permiten el acceso, la llegada de la hinchada visitante. Es como si en la Copa del Mundo, en la Copa Libertadores, en la Copa Intercontinental, por busco más busca, porque yo en todos mis espacios dice, eso es hacerlo más sencillo, eso es hacerlo más cómodo. Los buenos directivos buscan ¡cállate, Lora! Se están lamentando y como Margarita no nos va el público. Increíblemente, para este partido que podría haber una conciliación interesante, el hinchaje nacional en el escenario de Casablanca. No, vos. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Buscan más partidos para qué? Están llamando a que los espectadores, los simpatizantes, los socios, los adherentes a todos los equipos del país vayan a los estadios y ahora les ponen traba en un partido que sí. Creo que tranquilamente podríamos tener 30.000 el rapeo. Espectadores, punto. Así que no te pongas en ese saco, porque yo soy lo que fustigo el hecho de que no se permita la hinchada visitante. Sí. Ya en Argentina ya hay acceso a la hinchada visitante. En solamente Brasil no hay, en la Copa Libertadores, local, en los mundiales de fútbol. Señora, ahora, guacho, puede haber en el fútbol ecuatoriano asistencia también para los que son de la otra orilla. Señor Ávila, él ha consumido parte de su tiempo. Porque usted él invita. Cometió el error él de invita. Nombrarlo. No. Así es, él eso invita. Él lo incita de inmediato. Él para invita. Hablar. No, no, a ver, ya a ver me están trayendo yo no lo he nombrado al señor. No, pero acaba de decir que no hablamos nosotros de ese tema. Insinuó.
Claro. Por los cortes de energía. Así es. Se le quemó el televisor. Se le quemaron, no se le quemó el televisor. Y por eso no, no ha visto nada. No tengo televisor, es verdad. Sí. Seguramente te refieres a lo que escribí en la cuenta Twitter. No por favor, déjame mentir. No tengo Alexa, no tengo una serie de aparatos electrodomésticos. No, Carlos Víctor, no, permítame. No, ya no. Un minuto más. Una aclaración nada más. Un minuto. El público visitante no está habilitado porque en el partido anterior que no se jugó por la emergencia ambiental, horas antes del partido, la policía encontró un operativo de los hinchas del Nacional cargando unos machetes zafreros, unos machetes de zafra de cañaveral. ¿Para eso quieren público visitante? ¿En serio? ¿Para esa violencia? No, eso es rendirse ante los malos. No, porque los malos, ¿qué puede hacer? Los malos pueden ser 50, los malos pueden ser 100, los malos pueden ser 500, pero este país tiene 18 millones de ecuatorianos. Gracias, Esteban de plomo. Y hay que ya me están trayendo mierda seca para tirarle esto. Gracias. Deja oír por la chucha. La reconciliación. Gracias, Guachito. Bueno. Recomendar Motorex, la mejor batería del mundo. Se llama Motorex. Así que prepárese, don Vito Muñoz, que usted va a saludar al momento, pero antes vamos a recomendar Motorex, la batería que te da mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Batería Motorex, la dura. Esa es batería Motorex, Guachito. Tienes en tu mano el poder, úsalo y arranca de una. Batería Motorex, de energía con auto por todo lo alto. Motorex para que se reabra el talento de los Esteban Malos de la capital y acá de la ciudad de Guayaquil. Motorex. ¡Motorex! ¡Caníbal! ¡Motorex! ¡Cómase el brazo! ¡Tú cállate! Necesita apuntes y necesita apoya para decir ¡Motorex! ¡La dura! ¡No se lo dejes que se lo lleve! ¡Por favor! Bueno, gracias. ¡Motorex! Voy a saludar con Vito Muñoz. Vito, solo le pido una cosa. No lo nombre ni lo mencione. Vito, ayer tuvimos un programa tan tranquilo. Dígales, por favor. El muñeco, la ciudad. Es que estaba tranquilo porque estaban dolidos por la derrota y no podían reaccionar. Pues no es por contentos, mejor dicho, no es porque les guste guardar el orden ni porque les guste el debate. Estaban dolidos, estaban tristes. Señor porque el año Muñoz, se les acabó. Acábelo. Por eso es que estaban así, no por el orden. De ahí, olvídate, obvio. El muñeco, favor, la ciudad. Es el tiempo, el señor Muñoz. Tenga la amabilidad, señor Muñoz. Hasta las huevas. No hay respeto. Al uno le voy a decir que está hablando huevadas y al otro que volvió a convertir a este programa en un circo. El muñeco de la ciudad. En un circo. Bueno, quisiera comentar un tema que verdaderamente es preocupante, que Muchurruna no podrá jugar más en Echaleche tras rechazo de la acción de protección por incumplimiento de las normas de construcción. Increíble. Y justo le toca. ¿Con quién le toca? Independiente. ¿Querían llevárselo allá arriba? Ahí no ripostas, Esteban Malo de la capital de la República. Te quedas callado. Obediente, sumiso. Mansito, no. Eres un corderito. Habla, pues ahí. Pero eso ya viene de hace rato, hace varios partidos que nos juegan ahí. Claro, el tema es el siguiente. Yo he escuchado de parte los argumentos y la verdad es que el municipio de Ambato tiene la razón. Desde hace rato, no solamente por este próximo partido. El municipio de Ambato tiene razón. Ahora, hay un tema. El nuevo estadio que va a construir Muchurruna no es en Ambato, porque la parroquia Echaleche es en Ambato. El nuevo estadio que va a construir Muchurruna es en el cantón Tisaleo, que ya es otra entidad territorial. Entonces, lo que han expuesto ambas partes, tanto la dirigencia de Muchurruna como el municipio de Ambato tiene la razón. Es por el uso del suelo, por la habilitación, en fin, son situaciones legales que ya se venían dando hace rato porque Muchurruna ya viene jugando como 4 o 5 fechas en la cocha, ¿no? Por sí, así es. No es por hoy este tema. Vito. Bueno, creo yo que hay que tomar decisiones. Y esas decisiones las tienen que tomar para salvar a un jugador. No sé si Jacobo ya me tiene los 5 puntos que deben salvar a un jugador, porque se los mandé temprano. Usted sabe cómo es Jacobito. Temprano se los envié a Jacobo. ¿Qué le pasa a ese chico que está ahí? Está colaborando. ¿Qué pasó, Jacobo? Los 5 puntos que le envié hoy. Usted sabe cómo es Jacobito.
Bueno, mientras me ponen los 5 puntos, le vale la palabra a otro compañero. Sí, gracias. La puede ceder, señor. Despiértate, su aplaudor. Voy a saludar. Ya este señor se ha pasado hablando todo el programa. Pues, o sea, si le da que hablar, Carlos Víctor, no, ahí no, sí estamos. Voy a hablar el abogado. Es que no vino a tema. Vito, una última ¿cuál consulta? Es tu problema? Una última consulta. ¿Sabe usted, por si acaso, el paradero del Pucho? Analguearse. En Quito no está. En Quito ya me dijeron que no está. ¿Dónde está? En Miami. Prefiero guardarme. Analguearse con las toallas. Prefiero guardármelas porque el Pocho Jar hasta hoy en la mañana estaba en el programa de la radio. Ahí está, vea lo que usted pide. A ver, vamos con los 5 puntos. Ah, es sobre Kendry Páez que va a hablar usted. Es que... ¿Tema de selección? ¿Tema del día? Es un chico que aquí lo apoyamos el día que ha debutado, cuando todo el mundo se le fue encima. Lo apoyamos, lo apoyó usted. Sí, lo apoyé yo y lo voy a seguir apoyando. Porque la creo que la verdad, en él hay un jugador al que tenemos que proteger, respaldar y pedir a los que verdaderamente corresponden que lo ayuden. Si usted fuera el terapeuta de Kendry Páez, ¿qué va a recomendar? Que Kendry Páez tiene que aprender de Endrick y de Lamin Yamal, que ya están jugando, el uno peleándole el puesto a Mbappé y el otro ya dueño de la 10 del Barcelona. Y con la edad de él, ¿eh? Con la edad de él. Jugadores que están en el más alto nivel del fútbol mundial. Endrick en el Madrid, Yamal en el Barcelona. Jugadores que no fuman, que no toman, no vapean y que no van a ni andan en farras ni en discotecas, que no se rodean de futbolistas dañados, mediocres y fracasados. El uno ya se casó y el otro anda con su familia, con sus amigos de la infancia. ¿Qué hacen los padres y los directivos, tanto del club actual donde juega, los directivos de la federación y los directivos del club que ya en un año lo espera en Inglaterra? ¿Qué hacen por él? Es la pregunta que yo hago. Correcto. No, está bien, Vito. Ese es tu punto de vista. Y ayer nos puso el tema, Vito. ¿Qué opina usted? Es un buen tema. Aquí hubo uno que decía que no debía jugar en la selección, pero 5 días después estaba diciendo que era el mejor sub-20 del mundo. ¡Di nombre! ¡Di nombre! ¡Di nombre! ¡Di nombre! ¡Di nombre! ¡Di nombre! ¡Qué raro! Todos conducen al mismo. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Dios mío! Pero no dice el día del partido con Uruguay decía que no debía jugar. Están haciendo bien mal. 5 días después decía que era el mejor sub-20 del mundo. ¿En qué parte del mundo un jugador de 16 años juega un partido de debut contra Uruguay? ¿Contra Uruguay, padrecito? ¿En qué parte de la historia del Ecuador nosotros bueno hemos tenido un conductor jugando sabemos, de 16 años? La lógica más pura, más desapasionada, menos triunfalista, indicaba que ese debut, ese estreno, estaba condenado al fracaso. Gracias a la inspiración, gracias a que la selección ecuatoriana tiene un extraño encanto, salieron las cosas, pero no es común. Argentina, Brasil, Francia, Italia, las más célebres selecciones, no ponen en partido con el rival más exigente a un muchacho de 16 para hacer primeras armas. Y no te ríes, que es la verdad. Nos lo que vamos, pasa es que tú lo quieres sobajear a Vito. Y a Vito no le gusta el sobajeo de varones. Le gusta de otra parte. Ya, nos vamos al tomador. Nos vamos al Caribe, nos vamos al Caribe. Me voy al Caribe. Que nunca te falte energía. Así también te digo. Que nunca te falte energía, potencia y vigor, porque tu próxima parada es el Caribe. Uy, disfruta año nuevo en el Caribe con tu lady, ya lo sabes. Porque Prostaeros te da un viaje al Caribe con todo incluido para ti y tu lady. Participa comprando Prostaeros. Registra el código único del producto y proporciona tus datos. Compra, registra y viaja. Prostaeros es el número uno para el cuidado de tu próstata. De venta en todas las farmacias y centros naturistas a nivel nacional o llamando al 098-593-6423. Estamos en redes sociales como @prostaeros y @laboratorios. LADMAC, siempre con Prostaeros. Año Uy, nuevo. Qué rico. Bien cargadito, nos vamos. Uy, qué rico. Nos vamos con dos amigas con Ibeto al Caribe. ¿Eh? No, no, no. ¿Cómo? Por favor, respeta. ¿Cómo? Respeta. ¿Qué? Pero nos vamos con mucho respeto, estoy diciendo. Nos vamos. Todo con respeto. ¡Qué rico! Por favor. Todo con respeto. Si vas a hablar, respeta a tu papá, que hoy estoy con todos los días. Mi abogado viene auspiciado, ¿ah? ¿Eh? Ya, guachito, déjeme un minuto para presentar a Roberto. No, ya mi director, sí.
Mi director es puntual, es sobrio, es egregio, perro, reperro. ¿Cuál es tu problema? Perro. Ojalá que yo sea perro porque tuviéramos un corredor. Tú no eres perro, tú eres boca. No, tú eres el pinípedo. Tú eres el pinípedo. Por favor, guachito. Ese corazón necesitamos los guachito. Seres humanos. El corazón del noble animalito denominado perro. Ayúdeme, guachito, con tantas ganas que tiene de hablar. Presente usted al abogado. Entra mi abogado, el perro, reperro y recontraperro. Que no lo escuche en ninguna parte del mundo. Solo aquí, iba a decir en los humildes. En esto es fútbol. Mire, despiértate, soplador. Hueputa. A ver, no, no, abogado, me han pedido a mí. No, yo no soy ese. Yo no. Care verde. Sí. No. Ese es su voz artificial. Abogado, disculpe, el repertorio va aumentando. Yo vi que cada vez hay más audios. Cada vez hay más audios. Cada vez hay más audios. Pueden decirlo. Vea, de mi vida han hablado todo lo que quiera, pero presenten pruebas. ¡Despiértate, soplador! Presenten pruebas. Presenten fotos de que están de moda las fotos y las pachangas y todo. Presenten. Este es un cabaretero. Desafío que presenten pruebas. Bien, vamos con una. El entrenamiento global integrado que hace el profesor, porque me han pedido que hable de Leonel. Dice, este programa nadie habla del MLX. Sí, vamos a hablar. Sí, aquí los muchachos todos anoche saben. Anoche nos reclamaron cómo. Eso. Sí, y hoy de mañana un señor enfurecido, el doctor Polis Valdivieso. Doctor, ahí va. El entrenamiento global integrado del MLX necesita de características de jugadores. MLX ha resistido con alguien que aguanta los tiros de afuera. Y los tiros por dentro, sabe cómo bloquearlo, que es el arquero. Y también ha resistido al Emelec y ha pintado muchos resultados que debían haber sido derrotas si no hubiera sido por León. Los errores de León en las pifiadas dentro del área es porque él tiene que jugar por él y enseñándole a Bagui. Bagui es un aprendizaje y así Bagui tiene buenas apariciones. Los remates potentes y afuera de Bagui son buenos, son descolgadas. En ese sistema integrado que tiene el Emelec, porque así juega el profesor Leonel Álvarez, pero nos hace olvidar que equipo es una cosa y 11 jugadores amontonados son otras. El Emelec no tiene un equipo, tiene 11 jugadores, de los cuales los sobresalientes son el arquero y el central. El resto de muchachos, profe, no pierda el tiempo con el pichi, porque por ahí viene el agujero. Y mientras está tapando y tapando los claros en el fondo, tanto el central León como el portero Ortiz, es porque hay agujeros en el 5. Pichervez, que juegue los últimos minutos para que él pueda orientar, porque los cracks siempre llegan primero, no llegan después, y el pichi llega después. Parece que las buenas horas del pichi, que tuvo buenas horas en el fútbol, ya pasaron. A la velocidad con que se juega el fútbol ecuatoriano, que es un fútbol directo, difícilmente. Y el MLE juega fútbol directo. No hace un fútbol combinativo el MLE, hace fútbol directo y ahí el piche se me queda. Cuando los de atrás hacen ese achique en oleada, él se queda. Se queda. Cuando el gol León pasa por la zona del 5. Claro, porque el 5 se para al frente en campo adversario, significa que los centrales están cercanos en zona de vigilancia, porque la zona de cooperación o ayuda, que es la del medio centro, tiene que estar cerca a la zona de la pelota, al radio de acción del balón, donde están presionando arriba los delanteros, la querida llamada zona de intervención. Zona de intervención en la zona activa. La zona activa es donde está la pelota y donde tienen que marcar los delanteros. Los delanteros no marcan en MLE. Por allí Manchita Corozo pasa desapercibido si no hubiera sido por ese tiro a asistencia de Cortés, que por poco se le escapa al portero. Chambita no tiene buena salida, ayer lo apuntaba. Y Meli equivoca mucho los pases, aunque ha mejorado Meli. Cuando mejora Meli, mejora con remates desde la lejanía. Solís de 5, no, Solís de 9, Solís de 8, no. Por dentro no juega Solís, no, no sabe jugar por dentro. Él es muy bueno por fuera. Por fuera es buen extremo. Y acostábamos ayer que era un volante mixto, de recuperación, de toque, circulación de la pelota, de progresión, de asistencia, pero no para 9, un 9 rematador. Un 9 es esos 9 que enganchan de zurda, la tocan de derecha o impactan de cabeza, la tocan con la oreja y se va adentro. Él no tiene esa percepción para ser un 9. Y el Emelec pierde mucho, por más que escale en la cancha de juego, toque, 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 que a veces quiere, pero no puede, porque no hace la combinativa en ofensiva, sino el fútbol directo. Directo. Los pases González son pases de 15 metros.
Y González tiene que entrar para ver si el muchacho sigue o no sigue después de diciembre, que el Emelec no puede armar contratos hasta junio de próxima temporada. ¿Cuál es lo global e integrado del profesor Álvarez? Los equipos de Álvarez se manejan a través del uso de la pelota. El manejo en zona, de cuando no se va al frente y tiene que bloquear, hace el manejo en zona. Los jugadores tienen que cuidar a dos, a tres adversarios que no se le vengan encima. Y no tienen alma de recuperación de pelota ninguno de los mediocampistas apuntados. El pitch es muy lento, Borja lo utilizó, es bueno en los barridos. Y ahí viene una que es muy buena. Los barridos en el fútbol, que son los tacles, que poco se utilizan en el fútbol ecuatoriano. Emelec tiene pocos barridos en recuperación de pelota, son los tacles. Este, la pelota van, como dicen, los tapones de punta, pero si va la pelota no es falta. En el fútbol actual, los tacles son fundamentales para recuperar la pelota en campo oponente. 35 metros, 25 metros, último tercio de cancha o cuarto de cancha, ¿qué es más? Pero los tacles, el tacleo sobre el balón es fundamental. Lo hacen los grandes equipos del mundo y los técnicos, así como copian las figuras tácticas de los grandes equipos del mundo, deben de copiar la recuperación de la pelota. Los equipos que más recuperan son el Liverpool y el Manchester City a nivel mundial. Y de ahí vienen un montón. En Sudamérica se recupera mucho, las defensas van, taclean. Pero cuando hablo de defensa no hablo de la última línea, sino de los delanteros. Los delanteros. Los delanteros de Emelec recuperan poco nada, ni tacle, que es barrido. Abajo, los que se van de rastrón contra la pelota. No, pasan el balón con una enorme facilidad, por eso el trabajo de los centrales se multiplica. Va muy bien. Bien, hay jugadores ecuatorianos que son notables, señores. Lo que pasa es que los técnicos son vagos y no quieren sacar a los jugadores, no quieren jugársela. No quieren jugársela con talentos nacionales que son buenos, mucho mejores que un montón de paquetillos extranjeros que han venido. Estoy en campaña yo, ¿eh? Por si acaso. Estoy en campaña y se enoje quien se enoje, a mí me importa. Pero acá deben darle más chance a los jugadores nacionales que a un montón de jugadores. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que está haciendo Haaland, abogado? Llegaron, no me ponga palabra en mi boca. Estoy hablando del Emelec. Señor Villalba, ¿quién se acuerda de Villalba? Yo no me acuerdo. Y está en juicio. Yo tampoco no me acuerdo. Ese malo... Ya le ganó. Ese malo vino y le quitó el puesto de seguro 6 meses a un jugador nacional que pudo haber dado la medida. Yo no culpo a los jugadores nacionales, porque medio juegan los jugadores nacionales. Un chico que tiene 18, 16 años, 15 años, ya quieren que sea Maradona o Brindisi. Ya tiene que estar, ya tiene que... Si aquí los foráneos los esperan medio año y no hacen nada. Con excepciones, por supuesto. Piovi es un tipo maravilloso jugando el fútbol, debe ser el mejor. Sousa era hasta hace poco, Trindade cumplía, con pocas excepciones. Ruiz Gómez muestra la puntita por allí, pero no da más. Pudo haber hecho un gol en el último partido. Y hay otros jugadores colombianos, Medina, excepciones, no estoy generalizando, por si acaso, porque también los malintencionados piensan que estoy Enzo generalizando. Enzo Fernández, Lautaro, que dieron título. ¿Quién trajo a Villalba? ¡Cállate tú, chucha! Pero no estoy hablando, pero de esos hay dos por equipo, ¿no es cierto? No hay muchos. Dos, tres, no más. No, muy bien, me alegro que usted esté de acuerdo conmigo. Ya me están cortando acá, sí, porque no. No, siga abogado, ya comienza siga. A hablar las verdades. Capichi, sopladores. Tú no puedes hablar, está hablando el director de los humildes, por favor. No diga eso. Nada, señores. Es por tiempo, ya voy contigo, Rico. No te cuento por tiempo. Si no he terminado todavía. Maestro. Déjeme hablar las verdades. Usted lo interrumpió dos veces. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiero que hable para que después... Sobre Emelec estamos hablando, no Barcelona. No, lo que pasa es que como se refería, yo sé que está hablando Emelec, pero se estaba refiriendo que debe que los... Él nos pluralizó que los técnicos deben dar oportunidad todos, a los jugadores. Exacto. Todos. Por eso lo interrumpí, abogado. ¿Y cuál es por su eso le decía en el comentario del abogado? Que entonces que el abogado está de acuerdo con la inclusión del domingo último de del chico Usma. Del no, chico hablando Luque de Emelec. ¿Qué metió a Usma? Está hablando de Emelec. Pero es que cuando, por eso digo, cuando él generalizó que los técnicos no se la juegan. Los técnicos. Necesita valentía, carácter un técnico para poner juveniles. Pero tampoco a la aventura, porque si no lo perjudica el juvenil, porque dice, a mí me ponen para resolver el partido. Un juvenil no te va a resolver el partido. Así es. Vea, compañero, para ganar partido usted puede jugar con jovencitos, pero para ganar títulos tiene que jugar con experimentados. ¿Estamos claros?
¿Tú tuviste una experiencia como carquero y capitán del Emelec cuando estaban varios jóvenes y estaban en tu equipo? Hijo de puta, que era triste. ¿Por qué? Escúchame, no, quiero seguir el hilo. No lo comprometa. El abogado, mira, yo creo que acá hay un punto de análisis. Creo que el plantel de Emelec no se le puede exigir contra Barcelona, contra Católica, Independiente, porque estructuralmente están mucho más armados. Pero la realidad de los pasajes de partido de Emelec... ¿Como cuáles? Como con Cumbayá, como con técnico en Copa Ecuador. Partidos que vos decís que este Emelec, cuando va un entrenador... Por eso yo pondero tanto... ¿Quién chucha, Dreyer? Yo sé que Álvarez está trabajando en un contexto no adecuado. Yo soy el primero. Pero también el equipo de Álvarez tiene que empezar a mostrar una idea. Cuatro o cinco partidos. Vos no puede ser que va un entrenador a Cuenca y tiene cuatro o cinco triunfos importantes. Va un entrenador a... ¿cómo es que se llama este entrenador de Almeida? De Muchurruna está peleando el título. Con menos jugadores que Emelec. No me jodan, ¿qué? ¿O qué tiene más jugadores que Emelec? Para ti, Muchurruna. Pero en Muchurruna sí pagan al día, ¿no? Yo lo sé. Eso también hay que... Yo lo sé. No estamos hablando de eso. Y no en efectivo pagan. No estamos hablando de eso. ¿Sabes por qué? Esteban Ávila, porque tu teoría se va a la ver. Porque en realidad... En Nacional le deben 250 meses y sin embargo está peleando por Copa Libertadores. No, pero no van a pelear. No importa. Y el año pasado le debían 5 o 6 meses y no tenían dónde vivir y clasificaron. Entonces hay que deber. Entonces, qué bueno que te siga debiendo Liga de Puerto Viejo. Eso quiere decir que has jugado bien, ¿no? Lo que te quiero decir es que la teoría esa que tirás recién, es falsa. En realidad, ojalá se encuentre una institución como Muchurruna modelo. Ojalá. Yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que estoy discutiendo es que un entrenador como Almeida, como el Beto Arauco, van y ganan 5 o 6 partidos y Emelec es como una... todo el tiempo gana uno, pierde el otro. Nunca hay un estado... Entonces, futbolísticamente, concuerdo que en realidad los jugadores... no han hecho mérito para estar en el Mele. El año que viene van a tener que estar porque no se pueden ir, porque no puede traer. Pero también el entrenador, ya es hora que un entrenador potencie. Yo no tengo nada contra los colombianos, para mí son unos cracks, pero yo voy a seguir diciendo que los después que le das, dice que son cuesta a los colombianos rendir en Ecuador. Es simple, a los jugadores y a los entrenadores. Gracias. Escucha, no, espérame un ratito, déjeme terminar lo que dice Esteban. Escúcheme. Solo dos frases y con esto liquido todo, porque usted me corta cada vez que yo hablo de extranjero. ¿Qué le pasa, señor Morales? Parece lo que ahí. Es que el Beto quiere hablar también. Víctor. Usted también lo quiere embarajar en diciembre sí, como sí. A mí. No, yo me voy, hermano. Mañana mismo no aparezco por aquí. No, conmigo no. Ve, el que sabe trabajar, trabaja donde sea. El que sabe robar, no puede robar donde sea. Vamos con esta. Vea, escúcheme. Usted nombró al doctor Chango, que yo lo conozco de toda la vida cuando éramos estudiantes. El doctor Chango no se puede comparar con un dirigente que es vaivén, así como lo que te trae el mar, te tira a la playa. Si usted es empleado del doctor Chango, sabe que el doctor Chango le va a pagar, porque él es propietario de Muchurruna, este no se va a ir. Pero si otro dirigente, como Pileggi, que no sabe en qué momento lo limpian, usted es jugador, va a estar inseguro. Dice, este se va y ¿quién me paga? Pero Chango no se va a ir, pues. Tiene que votar la cooperativa, tiene que votar Hecha Leche, el estadio, no se va a ir, le va a pagar, ¿me explico? Sí, no es lo mismo. Pero ¿sabes qué, abogado? Yo entiendo eso, pero con ese concepto, lo que yo digo, que tiene razón en eso y ni hablar, ¿por qué el Nacional, debiéndole y yéndose a la ruina, clasificó a la Libertadores? Es porque el grupo de jugadores del Nacional, Solís en su momento, Carrillo en su momento, Madison, todos esos jugadores. Almeida es un técnico que tiene un carisma y un manejo. Ahí es donde quiero particular. Ir. Yo creo que está bien la situación de Emelec, está todo bien. Por eso, está todo bien la situación de Emelec, yo la entiendo. Y más a Álvarez, porque se sigue quedando y sigue dándole para adelante. Pero en algún momento también tiene que el equipo, los jugadores, competir un poquito mejor, no sé, digo, ganar 3 o 4 partidos, un partido es importante, que vos lo veas, que el equipo está... Hago una pregunta, Beto, sí. Con toda tu experiencia. Sí. Un técnico como Don Everugo Almeida, si tomara las riendas del este Emelec, el que tenemos hoy, ¿lo mejoraría? Yo también. Es complicado. Yo no quisiera hablar mal de Leonel Álvarez porque me saco el sombrero en todo lo que ha tenido que soportar institucionalmente. ¡Es mentiroso! Muy complicada la situación de Emelec, sin poder contratar, sin poder reforzarse, de 5 días a la semana en 2 los jugadores no entrenan.
es complicado. Ever Hugo Almeida es un entrenador que conoce perfectamente el medio, que ha hecho maravillas con el Nacional, ahora con... Don Vito, ¿puede bajarse un poquito el cierre? Vea, ¿qué es eso? Me saco el sombrero. Y creo que es un entrenador que saca ventaja por esa situación. Conoce el medio, conoce nuestra idiosincrasia, la del jugador ecuatoriano. Maneja muy bien el camerino. Él maneja muy bien. Con una gran personalidad, tiene un gran preparador físico. Yo te decía, te preguntaba, Beto, porque equipo que toma el profesor Almeida, ¿sí?, no importa en qué condiciones lo toma, sí, lo hace competitivo. Menos Barcelona. Menos Barcelona. Son equipos sin presiones. Con poco, pero no tiene que ver eso. Pero justamente lo que dice mi dupla, no tiene las presiones. Sí, pero estamos mal, Beto. Estamos mal porque no tiene la, nosotros podemos comparar, Rifle, perdón, tú Pepa, tienes la razón, podemos comparar con también nosotros. El Nacional, que tiene problemas y está en zona casi de Libertadores. El Cuenca, que en realidad lo agarró un entrenador y hizo ganar 4 o 5 partidos seguidos. Entonces, nosotros tenemos el Cumbayá. Agarra un entrenador y ya lo mete para arriba. El otro día, Limau... No, Cumbayá no se va a salvar. Cumbayá, perdón, el Cumbayá le gana a Emelec con un entrenador que hace 3 días y entrenando en la Carolina. El Imbabura, el cambio de entrenador, un quilombo en pin, nuevamente se coloca más arriba. Entonces digo, algo no está bien, no hay de parte de Don Rifle. De lo, del señor Rifle, yo voy a dirigir el Muchurruna. Y yo le digo, muchachos, vamos a ganarle a Liga, vamos a ganarle a Barcelona. Vale. Yo los motivo, los boquilleo. Vale, ve. Y cambio todo. Escúchame. Así es. Una pregunta. Discurso pendejo. Esteban, contéstame. Pero cuenteo y gano. Discurso pendejo. Almeida es bueno, pero depende del equipo, porque acá en Barcelona fracasó. Claro, claro. El abogado ha dado una gran... El abogado ha dado una gran radiografía, una gran prescripción. Todos los equipos que ustedes están mencionando normalmente los encuentran en la capital de la República, en la región interandina. Ellos juegan con el valor agregado de lo que nosotros acá no tenemos. ¿Qué? Ellos juegan con la falta de oxígeno. ¡Naranja, naranja! ¡Y tú! ¡Ahora existe la este caballero dijo que el Deportivo Cuenca le aguantó 6 meses sin pagar. $3 15 días que se le retrasaba, que era compromiso, él fastidiaba al señor Neme. ¿O no es así? Una pregunta. Sí, por 15 días. En Cuenca era poco menos que un ascético. Un maometano, él no comía. Pero acá en MLE se acostumbraba al filé miñón, a la carne importada, al arroz traído de China. Entonces, una cosa es la resistencia de los futbolistas en equipo de media tabla para abajo y otro en equipo que están acostumbrados de media tabla para arriba. Ese arroz chino era con gorgojo, eso era malo. Si acaso, no, pero igual, ese pedía lo importado, este no le gustaba los nuestros. Cuando estaba en el MLE, en el Deportivo Cuenca, prácticamente que no comía durante un mes y aguantaba y soportaba. Y además los equipos de la región interandina juegan con esa falta de aire que siente el equipo de la costa. Va a hablar su director, un ratito. ¿Qué director? Si es un farsante. No, por favor. Ah, no, adelante, director. Solamente para corregir este señor tan advenedizo. ¿Cuál de ellos fue? ¿No? ¿Cuál advenedizo? ¿Cuál? 40 años, tú eres el advenedizo, tú eres el zagalón, tú eres el adolescente, tú eres el pifoño, tú eres el cigoto, tú eres el embrión. Señor Alfaro, una pregunta, ¿quién tuvo más presión en Barcelona, Almeida o Busto? ¡El huevo! Yo creo que la presión en Barcelona estuvo, está y estará siempre. Para cualquier entrenador. Dirija quien dirija. A Almada, perdón, Almada me dijo Almeida, Almeida. No, Bustos o Almeida. ¿Quién tuvo Almeida le armaron en aquel momento una constelación de estrellas. Así es. Que se hablaba en, ¿qué era? ¿2009? 2008. 2008. El equipo del ensueño. El equipo de los 10 millones y no sé qué. Del ensueño. Déjenlo tomar agua tranquilo. Sí, del ensueño. Déjenlo tomar y joder. Se hablaba de un equipo de constelación de estrellas que al final... No resultó, pero tampoco se lo esperó, ¿eh? Tampoco se lo esperó. Pero volvemos a lo mismo. Yo lo que tuvo más presión todo. Todo yo lo que digo no, es... No, yo creo que Almeida sí tuvo más presión por ese detalle, por ese equipo que tuvo una alta inversión. Pero no estamos, no querés que nunca querés hablar de Barcelona. Ahora querés hablar de Barcelona, estamos hablando de Melé. Sí. No, no, pero ahí tiene razón mi Bay. ¿Sabes por qué tiene razón? Porque a Ever Hugo Almeida, a mi parecer, no lo respaldaron. Y en cambio al profesor Busto, el Beto lo respaldaba, lo engreía. No,
Esa es la situación. Esa es la gran verdad, señor Ibai. Voy a confesar algo. A ver, confesión. Algo que nunca se dijo. A ver. A mitad de año, Barcelona. 2021, ¿qué año? 2020. Pandemia. Pandemia, plena pandemia, volvemos. ¿Sí? El campeonato se reanuda se tarde. En agosto, agosto, septiembre. Sí, agosto, septiembre. Es una fecha tras otra. Quedamos eliminados la fase de grupos de Copa Libertadores rápidamente. Y la primera etapa termina mal. Hubo una discusión interna para ver si el profe Fabián Bustos seguía o no. Pero tuvo en duda su continuidad. Si me enteré yo de eso. Ya, déjalo que termine de contar. No te metas, Chucha, si no es contigo. Sapo de Carrasco me contó. Él evidentemente no sabe nada. Él evidentemente no supo nada tampoco, pero decidimos, vamos a apoyar. Aparte de un año durísimo y terminamos ganando la etapa y dando la vuelta olímpica. Ese apoyo no... Ahí está la respuesta, mi Ibai. ¿Pero él se quiso ir o tú lo quisiste sacar? Yo no dije ni que él se quiso ir, ni que yo lo quise sacar. Así es. Hubo dudas de parte interna. Lo discutimos con la gente, tomamos las decisiones. Ya. Después de discutirlo, dijimos, vamos, adelante. Oiga, yo no dije que yo lo quise así, sacar. Oiga, pero si mi Beto, a otro hasta no. Los carteles del estadio, fuera Bustos, los hacía sacar, mi Beto. Pero ¿cómo lo hacía sacar? ¿Cómo lo hacía sacar? ¿Cómo no? Pero así este caballero trae ejemplos peregrinos, porque todas esas situaciones que son de tres o cuatro partiditos, de seis, pero no ganan etapas, pero no ganan campeonato. ¿Pero cómo que no ganan etapas? Si nosotros etapa, vamos, si Vito lo sabe, y yo voy a hablar con Vito y lo voy a convidar. Porque este concha caballero no sabe. Hermana. Manchester, Barcelona, Real Madrid, tienen deuda millonaria. Tienen deuda millonaria. Y final, Barça, claro, este es lo que no sabe. Tienen deuda ultramillonaria. Boca, River, San Lorenzo. Y finalmente son los que... son los que quedan campeones de su país, quedan campeones continentales, quedan campeones mundiales. Entonces, está bien que ponderemos lo de media tabla para arriba cuando le ganan a Barcelona, cuando le ganan a los grandes. Pero la gran ponderación debería ser para los equipos altos, para los equipos populares, que luchan contra la inopia, contra la pobreza, que luchan contra esa presión. Porque cuando estás en el fútbol... ¡Un ratito, Chucha! El fútbol te da un plus de exigencia. Y ese plus de exigencia te hizo a ti. Pedirle porque lo que estás diciendo ahora no lo decía. Ese plus de exigencia. Pedirle perdón. Tiene que estar preparado. Y ese plus de exigencia. Tú no estuviste preparado en el club de Sport Melé. Porque fueron otras figuras. Pedirle perdón que a él le exigías. Aparte de que le exijo a todo el mundo. Ahora a todo el mundo le exijo. Pedirle perdón. Tú lo que estés de salamero y andas con la coba porque quieres que te le aumente los tratos económicos para el año 2020. Y ya cobró. Y ya cobraste, ya viste. Pero su director sostiene que un equipo que esté bien tratado, atendido profesionalmente, pagado y al día, le garantiza mejor rendimiento que los... No, no es eso, porque Independiente del Valle... del Valle viene con un chorronchonchón de años, siendo preciso, siendo modelo de comportamiento económico, de comportamiento administrativo, y no ganó los títulos. Recién ¿cómo lo ganó? ¿Tiene dos títulos internacionales? Por eso, padrecito lindo, Independiente tiene más de 15 años en primera categoría. Eso es lo que estoy diciendo. Y ha ganado Copa Ecuador, ha ganado campeonato, tiene títulos internacionales, pero no siempre. Lo ganó cuando tuvo el mejor equipo. No, que por al día, yo te pongo al día y te digo anda a volar y no vas a volar nunca. Señores, yo a este también le digo, ya estabas con la siguiente, ganaste algún título internacional, no ganó. Ya que mencionó la palabra volar, vamos a volar. ¡Vuela! Vamos a viejos. A cualquier parte. Le meto una peseta y dice. A cualquier parte del mundo vamos a viajar siempre conectados con Melchive Smartsim de Smartphone Soluciones. Se activa y se conecta en cualquier parte del planeta. SmartSIM de Smartphone Soluciones es el chip maravilloso. Lo pones en tu teléfono, llegas al país que visitas y apenas aterrizas ya estás conectado. SmartSIM de Smartphone Soluciones. Y si su teléfono es como el de Ufredito Borbor, que ya no usa chip, no importa, le escanean el código QR y listo, usted ya estará conectado de inmediato. Funciona en más de 150 países. SmartSIM de Smartphone Soluciones lo adquiere directamente en los aeropuertos de Tababela y José Joaquín Dolmedo lo atendemos las 24 horas. No me quedo nunca sin señal, ¿ah? El doctor Pepe Sacristán me está diciendo, no sabía. Pon enfoque, mi hermano.
El doctor Pepe Sacristán me está diciendo, no sabía que usted utilizaba malas palabras, Roberto. Que, vea, mi doctor, yo no, nunca usted me escucha decir esas malas palabras. Son ¡hueputa! Esa es su voz, abogado. No, ¿qué va a ser mi voz? Yo lo mandé a la ver. No, yo, no, dicho. Care verde. A ver, ¿sabe qué? Hagamos algo. Dígalo para ver cómo le sale si es igual allá. Vamos, no, dígalo, no, yo lo mandé a la ver. No, no, abogado, le graba. Es un elogio al delito. No, yo asisto a la iglesia. No, apología. Y el otro día me preguntaban si era yo el que decía malas palabras. Hoy día, jamás, ni el concha de tu hermana. Jamás decimos malas palabras. A ver, Magister, escúchenme. Inteligencia artificial. Háganse car. Hoy háganse car. Me encontré con un señor que vende chocolate. Escúchelo a mi abogado. Escúcheme. Hoy me encontré con un señor que vende chocolate, uno pepudo, yo de seguro lo conoce, vende chocolate, va a su iglesia. Sí. Templo. Sí. Y me dice, yo no sabía que el hermano Alfaro tenía esa... El hermano, le dice, el hermano Alfaro. El hermano Alfaro. Yo le digo, ah, Alfaro, hermanito, sí, hermanito. Sí, hace hijo hace, hace más de 20 años que sí. Y yo le digo, no, él no es. Y haciéndolo quedar bien. Por supuesto. No, él no es. Pero él no es hermano. Tengo tres programas diarios para pero hacerte usted que dijo, no, él no es hermano. No, yo no me meto en la religión, cada cual que tenga la religión que quiera. ¿Él no es quién entonces? No, yo le digo que él no... porque él dice, el hermanito Alfaro ha tenido esa boquita. Yo le digo, hijo de puta. No, le digo, eso es Rudy, es un gran tipo que hace misa negra. O sea, con razón que va con la Trinidad maligna. Yo sé que es un tema estrictamente profesional, pero sí quiero dejar claro, a mí también me preguntan por el abogado. Ni el abogado ni yo jamás. Patadas en el orto. Jamás. La necesidad de estarse cubriendo entre los dos, disculpen. Concha de tu hermano. ¿Cuál es? Tengo esa duda, no sé. Es malo el pingüino. El año pasado traía documentación contra el magíster Alfaro Moreno. ¿Aló? Traía papeles y ahorita Aguachito me lo involucra en inocente. A ver, Rudy. Y ahora se ríe, no les dice nada. Rudy, a ver, ponte un audio de Vito. Pucha. Estás hablando huevada. Esa sí es la voz de Vito. Ponte un audio del Pocho. Ahora es Scaloni. A mí no me vengas a encamar huevadas, carajo. Ese es el del Pocho. Ponte uno del rifle. No, no. No, no. El rifle. ¡No me joda la puta madre! El rifle. Ponte uno de Ufredito. ¿Rifle? ¿Y ese chorizo? Ese es él. Ponte uno de Guachito. ¡No seas farsante! Ese es Guachito. Ponte uno. Uno mío, a ver, ponte uno mío. Deja oír por la chucha. Sí soy yo. Ese sí soy yo. Pero, ponte uno del Ibai. Bergamasco. Ahora sí, ya. Ponte uno del abogado. Vale. Hueputas. Y uno del Beto. Está distorsionada. Patadas en el orto. Está distorsionada. Uy, qué rico. Exacta. Carlos Víctor. Lo único que ha quedado claro, que el único que no pronuncia malas palabras es papá. Sí, señor, es verdad, es verdad. Mira, es verdad. Ten paciencia, chucha. Todos son mal hablados, menos yo. Ufredo nunca yo, dice yo creo que hablado. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Ten paciencia, yo, chucha. Yo sí tengo boca de verdulería, sí, yo sí lo admito. Totalmente. ¡Pásamelo! ¿Usted cómo lo definiría verbalmente al Ibai, don Vito? ¿Cómo lo defino? Un estratega de la comunicación. Un sabido, vivísimo. Y me la como doblada. A Borbor lo defino como el más grande mentiroso que ha habido en la historia del periodismo ecuatoriano. ¡Respétame! El de los más grandes aciertos esos son, en noticias. Tú te quieres vender con aciertos, pero todas las cosas que tú dices, y tú en sí... Eres el más grande salado en el estadio el domingo. Casi te linchan. Es verdad que va a pedir. Casi te linchan. ¿O no fue? Sí, señor. Pero es verdad que usted va a pedir al medio de comunicación que lo llevó al Monumental, que no vaya al clásico. No, no puedo hacerlo. No puede. No. Oiga, no estoy incitando ese tipo de situación. No. Nos vamos, señores. ¿Puede pedirlo? ¿Cómo que terminamos. No, señor. Terminamos. Usted un abrazo, usted va a Gávila. Si vos pediste cada cosa, no me hagas hablar. Cuidado. No me hagas hablar. Cuidado, ahora sí. No me hagas hablar. Habla, habla. No me hagas hablar. Espérame que voy a sacarlo todo. Oiga, lo que pasa. A ver, antes de despedirnos, me indica producción que por favor anuncie que nos vamos y llega el espacio Lo Mejor de El Chiringuito, aquí. ¡Bien! ¡Vuelve El Chiringuito! Y no se olviden, ¿eh? Uniburo y el City vuelven a la Serie A. Valen ver. Ecuador atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Y defienda,
hermano. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional.